bien, vamos a comenzar. Vean, estoy acá dentro en el servidor de mi amigo Gato y hoy está jugando con su amigo Bebé Noob. Están jugando sin mí, no me invitaron. Dijo Gato que le iba a estar enseñando a Bebé Noob cómo pasar un survival. Entonces yo me metí a su servidor. Estoy de hacker y los voy a estar asustando, amigos. Pero los voy a asustar con lo que más miedo les está dando ahorita. Con Sonomali, amigos. Sonomali. Voy a ir hacia allá y los voy a estar asustando. Vean, desde aquí veo a Bebé Noob y están como que en su mundo survival. Así que lo primero que voy a hacer, voy a ponerme una poción de invisibilidad para que vayamos a escuchar. A ver, vamos a buscar aquí invisibilidad. Aquí está, tenemos 2 minutos de invisibilidad. Me la tomaré. Ah, creo que son de las que se lanzan. Oh, rayos, casi hago invisible a esta gallina. Lo siento, gallina, no quería hacerte invisible, perdóname. Es que soy tonto, amigos. Casi la pobre gallinita. ¿Y ya qué tiene que ver en este video de troleos? Oye, allá abajo hay unos zombies que dan mucho miedo. Ok, a ver, vamos a entrar aquí. Ok, estamos entrando en terreno del servidor. Aquí a Bebé, ve a Bebé Noob comiendo. Qué rico, banana split. Es muy deliciosa y mucha brocha. Me la hizo mi amigo Gato. El gato es mejor que Maya Aventura. Gracias, Gato. Ah, Bebé Noob, pero recuerda que eso te debe que estar poniendo hasta que vayamos por el dragón, ¿eh? No te la vayas a comer toda. ¿Le puedo dar una lamidita o dos? Sí, sí, sí. Ahorita te voy a enseñar cómo craftear una espada de diamante, porque siempre te veo con una de madera. Eso no es muy bueno. La de madera es la mejor. Ah, ¿ya vieron, amigos? Ahí están, ahí están. Le va a enseñar. A Bebé Noob no le gusta nada de diamante ni eso. Creo que apenas lo está conociendo Gato. Ya tiene mucho tiempo que no juega con él. A ver, Gato está aquí. Está haciendo como cosas. A ver, hay que ver qué tiene. Su horno está prendido, pero no hay nada. A ver, aquí. Creo que solo está viendo porque no tiene ni nada en el cofre. ¿Cuánto me queda de invisibilidad? 43 segundos. Ok, pues va a ser momento, yo creo que de que... ¿Qué están haciendo? ¿Por qué se están peleando? ¿Por qué te pegaste? Tranquilo, cuidado. Es que me pegué por comer tanta banana split. Pensé que me ibas a regañar. No, 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 mira, te voy a dar esta cosita para que craftees una cubeta y vayas a conseguir agua, porque necesitamos, pues para estar haciendo pociones y cosas así, ¿ok? Ok, voy a buscar agüita. Amigos, creo que ha sido el momento. Ya casi se me quita la invisibilidad. Entonces va a ser momento de que me ponga mi traje de Sonomali, amigos. Me voy a poner el del guardia, el Su Speaker o Keeper Speak. No sé cómo se llama. Tiene un nombre muy raro. A ver, vamos a ponérnoslo. Primero se nos tiene que quitar la invisibilidad. Muy bien, ahora hay que ponernos al personaje. ¡Uah! Ya lo tenemos. Vean qué aterradores nos vemos. Damos bastante miedo. Hoy doy mucho miedo, vean. ¿Cómo alzo mis brazos? ¡Oh, me veo súper, súper de miedo! Ok, Bebé Noob va a venir por agua. Lo mandó Gato. Lo estuvo mandando. Entonces nosotros lo vamos a asustar. Vean, allá está yendo por agua. Una agüita. No sé para qué me pidieron mi agüita. ¡Ay! ¡Me he hecho un pedito! ¡Qué asco, amigos! ¡Qué asqueroso es! Ok, primero vamos a acercarnos por él lentamente. Tenemos que estar llegando por un lado en donde no nos vea. Así que voy a estar llegando por aquí y voy a intentar no hacer tanto ruido para cuando voltee, él me vea atrás y le dé mucho miedo. ¿Ustedes si me vieran así atrás de ustedes en el mundo de Minecraft les daría miedo? Yo creo que sí, ¿eh? A ver, vamos a acercarnos un poco más. Con mucho cuidado. Ese Bebé Noob, véanlo cómo está ahí bien contento. Cubetita, ay, se me cayó mi cubeta hacia la agüita, pero es muy bonita, creo que espero y le guste mucho a Gato, la voy a agarrar y voy a ir. Aquí estoy, Bebé Noob. ¿Qué es eso? ¡No puede ser! ¡Es un monstruo! Está yendo, vamos, hay que seguirlo, hay que seguirlo. No, 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 no hay que seguirlo. Ok, 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 es momento de que... A ver, vamos a acercarnos, pero antes me tengo que hacer invisible. A ver, ok, poción de invisibilidad. Y me quito, ahí está, estoy invisible, amigos. A ver, también hay que sacar una leche porque vamos a necesitarla para cuando, pues, a Gato lo asustemos. Porque si no, vamos a estar mucho tiempo invisible. A ver, vamos a acercarnos. Ahí está Gato, vean. ¿Y dónde va Bebé Noob? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Porque... ¡Espérate! ¡Me estás troleando, ¿verdad? Me trajiste una entidad para que me asuste mientras me mandaste por el chitatón de agua.
No, no, ¿de qué estás hablando? Aquí solo hay mobs de Minecraft, zombies, creepers. ¿En serio te espantó un Enderman? Seguramente viste un Enderman. Era alto y tenía un sombrero amarillo y era alto como un Enderman. Pero tenía las manos más largas, parecía que tenía garras. ¡Daba mucho miedo! ¿En serio? ¡Allá! Sí, mira, por el lago, por el lago. Pero, ¡ay, bebé, no era un pulpo! Vean, Gato piensa que es un pulpo. A ver qué no dice Gato. Ser. Ay, ese bebé no, seguramente le da mucho miedo. Siempre anda en su mundo, Bebelandia, Bebelandia, Bebelandia. Nunca ha explorado seguramente los mundos survival nuevos de Minecraft. Bebé no, no era nada, era un pulpo, tranquilo. ¿Era un pulpo? ¿Estás seguro? Sí, aunque los pulpos no tienen sombreros, pero bueno. Mira, ya que te veo que estás más tranquilo aquí, yo voy a ir a buscar ¿Lo que sigue? Sí, lo que sigue, voy a buscar caña, ¿eh? Tú aquí quédate, yo voy. Ok, busca una caña de pescar. ¡Tonto! ¡Es caña de azúcar! Oh, creo que Bebé no es el tonto. ¿Cree que ese fue un chiste? Pues a eso se refería Gato. Iba a ir a buscar caña. A ver, me voy a poner esto. Pero es momento, vamos a asustar a Gato. Pero Gato es un poco más valiente, tal vez puede ser que él quiera atacarme y pelear contra mí. Entonces vamos a poner un poco el terreno que se vea de miedo. Vean, ya se está haciendo de noche, pero como yo soy un hacker en su mundo survival de Bebé Noob, hice regato. Ok, va a ser el momento de que empiece a hackear y empiece a utilizar los poderes de la noche. A ver, vamos a poner un poco de noche. Yo creo que el tiempo en 14.000 horas está bastante bien. Vean, por allá está Gato, pero antes hay que convertirnos. Ahí está, ya me convertí, véanlo, está confundido. Estará viendo que el cielo cambió, vean, ahí está. Okay. ¿Cómo? Está confundido. Qué raro, ¿tanto tiempo? ¿Tanto tiempo me pasé? Bueno, voy a picar rápidamente esta madera y voy con Bebé Noob. Seguramente estará sufriendo por la oscuridad. ¿Qué pedo? ¿Por qué se preocupa por Bebé Noob? Bebé Noob está seguro, él debería de preocuparse. Ok, vamos a... Vamos a asustar a esa cabeza de gato mojado. A ver, vamos por aquí, hay que mojarlo. Hay que echarle agua, lo asustamos con el agua, ok. Hay que salir como del agua y le echamos agua para que nos veamos terroríficos. Vean, aquí voy saliendo, le vamos a poner agua y nos escondemos. Ahí está, me escondí. ¿Cómo? ¿Todo aquí? ¿Hola? Ahí está, salimos. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Vamos. No, traje mi espada. ¡Demonios! ¡No tengo mi espada! Ok, está teniendo miedo. Hay que seguirlo. No le creías a Bebé, ¿no? ¿Verdad, Gato? Ahora vengo por ti. Me escondo. Está escondido. Ok, vámonos de aquí. Hay que dejarlo que regrese a la casa. A ver qué le dice a Bebé, ¿no? Ok, me voy a quitar el traje. Ok, y vamos a hacer de día. A ver, hay que hacer de día porque también hay mucho peligro. Y no quiero que los mate alguna otra entidad. Ok, porque vean, ya iban los zombies contra él. Ok, ahí están. Veo aquí los zombies muriéndose. Oh, hay un Lucky Block aquí. Oh, y ahí está Bebé Noob. Sigue comiendo su banana split. Ahí va Gato, va regresando, véanlo. Va regresando hacia la casa muy asustado. Ah, no le creías a Bebé Noob, ¿verdad? Y Bebé Noob está aquí. ¡Ay, demonios, demonios! ¡El zombie! ¡Oh, Bebé Noob! ¡Oh, le está disparando! ¡Ábreme, Bebé Noob! ¡No! ¡No, lo mató el zombie! ¿No? ¿Qué? Muy bien, zombie. Excelente trabajo. Pero estos zombies, ¿por qué siguen vivos? ¿Acaso no les da la luz del sol? No, oh, vean. Son zombies malvados. Ok. Todas estas cosas tenía Gato. Aquí tenía la cubeta de agua. ¿Cómo esperaba conseguir caña de azúcar? A ver, hay que quitar todos estos zombies. Hay que poner la dificultad del mundo en cero para que se vayan todos los malvados monstruos. Ok, a ver, ahí está. Aquí está Bebé Noob. ¿Dónde estará la cama de gato? ¿Acá arriba? Ah, sí, ahí está su cama. A ver, vamos a estar. Aquí va a aparecer. ¡Oh, apareció! Ahí está. ¡Ah! ¡Qué horror! Oh, todas esas cosas las voy a tirar aquí. ¡Oye, Bebé Noob! ¿Sí viste? ¿Por qué no me abriste la puerta? Me venía correteando un monstruo horrible y aparte un zombie estaba aquí. ¿De qué estás hablando? Estaba escondido en el chistebote de basura. Se hizo de noche de repente. Sí, ¿viste sí, el sí, monstruo?
Lo vi, bebé. No estabas diciendo mentiras, pero literalmente casi iniciamos el survival. No tenemos ni armas, ni espadas, ni armaduras, ni nada. Oh, no puedes echar, métete. Creo que va a haber un gran peligro. Ay, amigos, se me va a quitar la invisibilidad, pero me voy a poner el traje, amigos, ahorita que se me quite la invisibilidad. Y tengo una grandísima idea para asustarlos. Ok, me puse el traje, ya lo tengo listo, véanme. Ahora sí que me veo de miedo. Ok, vamos a asustarlos, tengo una idea. Me voy a poner acá fuera de su casa, no tienen nada. Están reforzando, vean, me van a ver por aquí. Pero no, están reforzando todo. Aquí está. Me voy a poner a ver. Aquí voy a poner un bloque para que me vean por aquí, por la ventana. No veo algo afuera, mira, gato. ¡Oh, llegó! Y es de día, entonces es un ente muy malo, bebé, no. Escóndete, que no sepa que estamos aquí en la casa, ¿ok? No haga ruido. Estoy rompiendo, ¿qué? ¿No me ven? Creo que están ciegos. ¡Y rompió! ¡Mira, bebé, no, ahí! ¡Anda, puede echar, qué miedo, ya está! Ok, amigos, ahora lo que voy a hacer para asustarlos. A ver, vamos a hacer, miren, vamos a hacer de día y de noche. Vamos a poner la oscuridad y el día para que les dé miedo, así. Ponemos de día, de noche, de día, de noche. Ahí está. ¿Qué? No puede ser. Oye, bebé, ¿no nos habremos metido a una sed de terror? No lo sé. Tengo miedo, gato. Yo también. No tenemos con qué defendernos, bebé Noob. Creo que lo mejor que podríamos hacer es quedarnos aquí. Acá arriba. Aquí. Vamos a estar seguros. Vamos a romper esto, amigos. Hay que romperles esto. A ver. Ya está rompiendo toda la casa. Yo creo que me voy a salir del servidor. Adiós, gato. Me voy a desconectar. Ya no voy a jugar contigo. No hagas eso. ¡No! ¡Se salió del servidor, vean! Solo queda gato. Ok, vamos a ver si es tan cobarde de salirse del servidor o no. Hay que empezarle a pegar. No. Se salió, bebé. No me rendiré. No, si me rindo. ¡Qué monstruo tan terrorífico! ¿Te quieres salir del servidor? A ver, déjame. Hay que pegarle, ya se salió uno. No te voy a dejar en paz. No te voy a dejar en paz. Gato, hasta que te salgas del servidor. Me salgo. Oh, se salió del servidor, ya no me salen. Les ganamos, los asustamos tanto que se salieron del servidor. Sí. Excelente troleo, muy bien. Ok, ahora yo soy dueño de este servidor. Hemos logrado que se salga Bebé Noob y Gato. Así que ahora voy a hacer este mi nuevo servidor. Voy a vivir aquí. Todo esto lo rompí, pero lo puedo reparar. Excelente.